Carlos García Mora, soy antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La esencia de la fiesta es la fiesta religiosa, la fiesta de San Antonio de Padua. Ese es lo que predomina, ese es el espíritu que está detrás. Todo tiene un sentido religioso en Charapan. A mis ojos siempre ha sido así, y en lo que yo he investigado de Charapan, así lo he visto. De manera que para mí no hay ninguna duda. Tal vez lo que se ve una persona que acaba de llegar a Charapan, pensaría que ya la religión no importa aquí, pero no es cierto. Todo está, la manera de hablar, y toda la esencia de la fiesta, lo que vuelvo a repetir, es religiosa. Pues la gente ya estaba ansiosa de volver a festejar, a divertirse, a recrearse y sobre todo a seguir dándole vida a las tradiciones y costumbres. 2 años fueron difíciles para toda la gente. Ocurrieron bastantes cosas que nos hicieron reflexionar a algunos y pues algunos vimos lo importante que es que no se pierdan las tradiciones, que se sigan conservando y revivirlas. Pues la gente está soltando todas las ganas que tenía de volver a vivir todo esto que tiene que ver con el novenario y con las vísperas de la fiesta patronal. Los moros es una ofrenda que se le hace al San Antonio. Entonces, la música que traen los moros pues también tiene un sentido religioso. Por ahí hace tiempo comentábamos acerca del sincretismo, cuando se mezclan las culturas, se mezclan las cosas. Por ahí el antropólogo Carlos García también sacó un libro de los moros donde precisamente habla de este sincretismo, de cómo esa cultura venida de allá de Asia, de los musulmanes, pues se vino a arraigar aquí y ahora representa un charapan católico cristiano. Y habla él de los moros cristianos. Casi aquí todo gira en torno a las fiestas patronales y siempre van de la mano con las danzas de origen prehispánico, como los viejitos, como las guares, y que se han ido mezclando y ya lo concibimos como una sola cosa, algo representativo. Hablábamos aquí de dos danzas, la danza de los moros, la danza de los viejitos, que bien puede representar las dos partes del charapan: el charapan prehispánico, el charapan de la República Purépecha, dice el antropólogo Carlos, y el charapan ya evangelizado, los moros. Entonces, estas se mezclan. Y aparte, pues la gastronomía, que también va de la mano siempre. Los tamales, el pozole, el atole y todo eso que engalana estas fiestas. Por ejemplo, algunos otros pues nos gusta esperar todo lo que tiene que ver con las procesiones, con los oficios. Somos la familia Galindo Hinojosa, somos panaderos. De lo que nos gusta de esta tradición de San Antonio, el novenario, nos gusta participar porque me siento orgullosa de ser panadera. Pues ya lo poquito que hacemos aquí es el pan tradicional de Charapan. Un saludo a todos los paisanos de todas partes que vienen, pues estamos muy contentos por todo lo que va a haber hoy aquí en nuestro lindo pueblo de Charapan. Thank you.
nombre es Gabriel Galván Martínez. Después de este tiempo de pandemia que se vivió, yo creo que empezamos a regresar a nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras fiestas, porque es una manera de convivir sanamente, de disfrutar en familia, más que nada la fiesta patronal. Creo que hace una conjugación muy grande luego con el ayuntamiento, con la Feria del Gabán, y pues cada vez se va haciendo más grande esta fiesta patronal, y pues esperamos que hayan disfrutado el día de hoy. Y pues sí, luego se ve el fervor, las ganas de ya salir y de convivir nuevamente, pero sí invitándolos pues a que todo sea en familia y que las personas que nos visitan de otros lugares se lleven una buena imagen de todo lo bonito que se realiza aquí en nuestro pueblo Charapan. Mi nombre es Uriel Sosa y soy parte de los maederos. El día de hoy nos tocó por aquí formar parte de las tradiciones que tenemos en el pueblo. Mi sentir hacia estas tradiciones es pues más que nada agradecimiento, agradecerle a nuestro patrón San Antonio de Padua la oportunidad de un nuevo año más de trabajo y pues involucrar a toda la gente, ¿verdad? Aportar nuestro granito de arena que nos toca para que la fiesta pues se celebre año con año y se sigan respetando las tradiciones, que a los más pequeños que vienen te les sigan inculcando todas estas bonitas tradiciones. Mi nombre es Francisco Magaña Ruiz y aquí estamos en otro día más de las festividades de San Antonio de Padua. Hoy en este día nos tocó a los albañiles, deportistas y carpinteros. Esto lo hacemos año con año agradeciendo por otro año más de trabajo que nos da San Antonio, por sus bendiciones, y aquí estamos agradeciendo en este pequeño novenario. Y pues sí, dando las gracias a la comisión organizadora y a todos por darnos otra oportunidad aquí en esta gran fiesta que se hace aquí en Charapan, y haciéndoles la invitación para que se vengan y visiten nuestro pueblo. Del día 4 ya iniciaron los novenarios hasta el día 13, que es la gran fiesta de San Antonio. Y nada más, dar las gracias a Alan por estos pequeños videoclips que se da para dar a conocer más a Charapan, y pues eso es todo. Nosotros somos la balconería El Sicui, y nuestro sentir como balconeros pues es venir a dar gracias por todo el trabajo que recibimos en el año, y en lo que aventamos, lo aventamos en agradecimiento precisamente pues a toda la gente que nos manda hacer los trabajos, y venimos a honrar al patrón en agradecimiento a todo el trabajo que tenemos en el año. Esperan también precisamente eso que tiene que ver con la riqueza cultural de la que somos parte, porque es un espacio donde se mezclan las tradiciones, las costumbres, donde se llevan dos actividades casi a la par, lo que es la fiesta patronal del San Antonio de Padua y lo que es la Feria del Gabán. Son dos cosas separadas, pero que también van de la mano. Entonces, esperamos que se mezclen en estas dos actividades la gastronomía, que se mezclen las artesanías, que se mezcle la danza, la música, y sobre todo que se reviva la unidad de la gente, que la gente es la que le da vida a todas estas tradiciones y costumbres, que cuando se une hace toda esta mezcla de colores, de sonidos, de sabores, y le da forma a nuestras tradiciones. Soy Catalina Rodríguez Lascano, investigadora del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, que también pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El baile también forma parte muy grande, ¿no? Es la oportunidad para que los jóvenes convivan, se conozcan y se formen nuevas parejas, ¿no? Nuevas parejas de gente local, de gente de aquí. Y la sociedad purépecha de Charapan siga manteniéndose, que son las que van a seguir sosteniendo esta costumbre. Con ansias que lleguen las bandas de música, lo que les gusta a ellos, disfrutar todo el ambiente ese que gira en torno a. Entonces, pues nada más vivir estas fiestas con respeto, darles la importancia que se requiere, respetarnos sobre todo, y que no se pierdan, luchar para que no se pierdan y que las nuevas generaciones todavía sigan siendo parte de todo esto que nos identifica. Y pues agradecerte, Alan, que siempre nos tomas en cuenta, y lo poquito que podemos agregar aquí lo hacemos con todo gusto. Thank you.
Thank you.